La mujer de esta semana hizo todo lo posible para que su hijo se convierta en el rey de Israel. Hablemos de Bathsheba, la mamá de Shlomo HaMelech. Bathsheba era la hija de Eliam, que era uno de los 30 soldados principales del rey David, y también era la nieta de Ahitofel, el consejero de David HaMelech. Así que ella vivió con una familia muy política y conocía todo lo que pasaba en el reinado. Por eso, cuando ella era tan solo niña chiquita, su padre la casó con Uriah Hití. Uriah fue quien le ayudó a David a cortar la cabeza de Goliat. Después, él se convirtió al judaísmo y se unió al ejército de Israel. Bathsheba era una mujer muy guapa y un día, mientras estaba bañando, David HaMelech la vio desde la azotea y cuando le dijeron que era la esposa de Uriah Hití, que está luchando en la batalla, le pidió a sus siervos que la traigan al palacio y David tuvo relaciones con ella. Bathsheba queda embarazada de esta relación y David hace todo lo posible para traer a Uriah de vuelta de la batalla a su casa para que tenga relaciones con su esposa y así poder ocultar ese embarazo. Pero cuando no logra hacerlo, solicita que pongan a Uriah Hití al frente de la batalla para que Uriah se muera. Y así pasó. Uriah se muere y David se casa con Bathsheba. Cuando nace el hijo de esta relación, Natán Hanaví reprocha al rey David por lo que cometió y le dice que ese hijo va a morir. Nos cuenta el Midrash que cuando el bebé murió, Bathsheba ya no quería tener más relaciones con David, porque todo comenzó con un pecado y ya no van a tomar a sus hijos como algo serio. Y por eso David HaMelech le prometió que el siguiente hijo que tendrán juntos será el futuro rey de Israel. Bathsheba acepta, queda embarazada de nuevo y tiene a su primer hijo llamado Shelomó. Pasa el tiempo, David HaMelech envejece mucho y cuando Bathsheba se da cuenta que los demás hijos de David quieren tomar el reinado cuando se muera, se junta con Natán Hanaví para convencer al rey David que Shelomó tome el reinado. Ellos logran hacerlo y David reina a su hijo Shelomó estando todavía él vivo. Bathsheba hacía todo lo posible para defender y educar a su hijo. El Midrash nos cuenta que en el día de la inauguración del primer Betamigdash, Shlomo HaMelech se quedó dormido porque en la noche anterior él se casó con la hija de Paró. Entonces su mamá fue con él para reprocharlo y le dijo que ella siempre rezaba para tener un hijo espiritual que cumpla con las leyes de la Torá y siga el camino de Hashem. Es el motivo que, según algunas opiniones, Shlomo HaMelech escribió el canto de Eshet Chayil pensando en la mujer virtuosa que era su mamá. Aquí escuchamos Con ganas de cambiar. Hasta el siguiente video.